Bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur sobre Mateo capítulo 16 verso 18. Es un versículo muy conocido. Así que vamos a ver en este video qué dice el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur sobre este verso 18 de Mateo 16. Primero, seguramente conoce la famosa interpretación de parte de la Iglesia Católica Romana sobre este verso 18 de Mateo 16. Para recordar de qué se trata esa interpretación de parte de la Iglesia Romana, según la Iglesia Católica Romana, este verso, según ellos, este verso 18 de Mateo 16 ha sido objeto de debate a lo largo de la historia y ha sido un versículo clave en la discusión, atención, sobre el papel del Papa, porque esto en realidad es en torno a la figura del Papa. Entonces, este versículo ha sido clave en la discusión sobre el papel del Papa y la autoridad papal en la Iglesia. Según la enseñanza católica, Jesús está estableciendo a Pedro como la roca, la base sobre la cual construirá su iglesia, según la enseñanza católica. Esta interpretación ha sido utilizada para respaldar la doctrina de la primacía papal. Tenga en cuenta siempre que esto, como estrategia romana, es en relación a la figura del Papa. No pierda de vista nunca eso. Recuerde siempre que al Papa, que se hace llamar y lo llaman así, Santo Padre, Sumo Pontífice. Así que, en otras palabras, ellos están dando a entender, aunque no explícitamente, están dando a entender que el Papa es la cabeza de la Iglesia. Eso están diciendo en otras palabras, cuando al Papa se lo llama Santo Padre, Sumo Pontífice. Atención con eso. Entonces, esta interpretación católica de que Pedro, de que la Iglesia está edificada sobre Pedro, sobre el apóstol Pedro, es para respaldar la doctrina de la primacía papal, que sostiene que el Papa, atención, que el Papa es sucesor de Pedro, tiene autoridad especial y suprema sobre la Iglesia. Entonces, vamos a ver en este video qué enseña principalmente la Biblia, pero voy a usar el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur, del pastor John MacArthur. Entonces el verso dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, Jesús está hablando, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta oportunidad, en este video, me voy a centrar en esta parte del verso 18, sobre esta roca. Bueno, el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur enseña que la palabra para Pedro, Petros, significa roca pequeña, Juan 1.42. Así que voy a comenzar aquí, Juan 1.42. Juan capítulo 1 verso 42 dice: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, dice MacArthur, el comentario de la Biblia de Estudio MacArthur dice que para la palabra para Pedro, aquí en el verso 18, perdón que voy a ordenar aquí un momento para tener más espacio, la palabra Pedro, tú eres Pedro, la palabra para Pedro, Petro, significa roca pequeña, Juan 1.42. Jesús usó aquí un juego de palabras con Petra, juego de palabras con Petra, la cual significa piedra de fundación.
Atención con esto. Así que yo aquí estoy dando base bíblica para entender qué significa este verso 18 de Mateo 16. Y tenemos aquí la palabra, dice, MacArthur dice, Jesús usó aquí un juego de palabras con Petra, la cual significa piedra de fundación, Mateo 7:24. Atención, Mateo 7:24 y 25. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó, así que estamos acá hablando de edificación, edificó su casa sobre la roca, descendió, atención con esto porque debemos someternos a la palabra de Dios y no debemos salir de la escritura. Entonces, Mateo 7:24 y 25 dice, el verso 24, edificó uno a un hombre prudente, el que oye estas palabras y las hace, la pone por práctica, la pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque, otra vez, estaba fundada sobre la roca. Continúa MacArthur y dice, puesto que el Nuevo Testamento expresa claramente que Cristo es tanto la piedra de fundación como la cabeza de la iglesia. Atención con esto. Aquí tengo que enfatizar y dejar claro esto. El Nuevo Testamento expresa claramente que Cristo es tanto la piedra de fundación como la cabeza de la iglesia. Atención con eso. Porque no podemos solamente quedarnos con ese verso 18 de Mateo 16. Debemos ir más allá de lo que dice la palabra de Dios en su contexto para entender qué significa este verso 18 cuando dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, claramente Cristo es la piedra de fundación. Hechos 4:11. Vamos a ver. Hechos 4:11-12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este Jesús, dice, verso 11, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este Jesús, solamente en Jesús hay salvación. Y dice el verso 12, que no hay otro, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay ningún papa de Roma que ha existido, incluso en la hora, no es en quien hay salvación. No, de ninguna manera, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente, como dice el verso 11, solamente en Jesús, que es la piedra, la cabeza de la iglesia en cual hay salvación. Así que vemos aquí, también tenemos Primera de Corintios 3:11. Ya vimos Hechos 4:11-12, Primera de Corintios 3:11. Dice aquí, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie, la Iglesia Católica, no puede poner otro fundamento que no sea solamente el que dice la palabra de Dios, el cual es Jesucristo. El catolicismo, que no es el cristianismo, ha querido poner fundamentos aparte del que ya vemos aquí en la palabra de Dios, que es Jesucristo. No hay papas,
No hay ningún papa que pueda ponerse por encima de Jesucristo, que es la única cabeza de la iglesia. Es claro la palabra de Dios. Entonces, Jesús o Cristo Jesús es la piedra de fundación. Ya vimos Hechos 4:11, 12 y 1 Corintios 3:11. Ahora, Cristo también es la cabeza, como vimos, y aquí tenemos Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice, porque aquí tenemos un ejemplo del marido, que es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, no Pedro, no ningún apóstol, no ningún papa. Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Cristo es cabeza de la iglesia. Continúa MacArthur y dice, es un error pensar que alguno de los apóstoles pudiera cumplir una función fundacional en la iglesia. Efesios 2:20, fíjese que claro, Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia de Cristo está edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Profetas Antiguo Testamento y apóstoles Nuevo Testamento. Siendo, aquí aclara, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Continúa MacArthur y dice, es un error pensar que alguno de los apóstoles pudiera cumplir una función fundacional en la iglesia. Y dice, ya que el rol de primacia es reservado únicamente para Cristo. Únicamente para Cristo y no a Pedro. Las palabras de Jesús aquí son mejor interpretadas como un simple juego de palabras en la que una verdad fundacional viene de la boca de uno que es llamado roca pequeña. Pedro mismo explica la figura del lenguaje en su primera epístola. La iglesia está formada por piedras vivas. Primera de Pedro 2:5. Quienes, al igual que Pedro, confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no el Papa, no ningún hombre mortal que exista en este mundo, solamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo mismo. Este Cristo mismo es la piedra del ángulo. Vemos, fíjese que dice primera de Pedro 2:5 en adelante. Dice la palabra, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, en Jesús, no será avergonzado. Continúa, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, Jesucristo. Así que es claro la palabra de Dios aquí en el verso 18 de Mateo 16. Así que quería compartir este pequeño comentario de la Biblia de Estudio MacArthur de este verso que dice aquí, cuando dice la palabra de Dios, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16, verso 18.
Saludos y bendiciones. Comparta este video, dele me gusta y comente.